San Martín es un destino mundialmente conocido por su gran biodiversidad de flora y fauna silvestre. Hormiga frita con sabor a canchita. Y que además cuenta con 24 sellos Safe Travels, lo cual lo hace un destino ideal para los viajeros que busquen hacer turismo con todas las medidas de seguridad. ¿Me acompañas a visitarlo? Acabo de llegar a Tarapoto y quería recordarles que para viajar en avión ya no es necesario el uso de protector facial, pero sí es obligatorio el uso de doble mascarilla. Desde la ciudad de Tarapoto vamos a recorrer 2 horas en auto hasta llegar a Moyobamba. Acabo de llegar a Morro Calzada. Este es el lugar ideal para los viajeros que quieran hacer caminatas en la naturaleza o avistamiento de aves. Bienvenido al Morro de Calzada. Tenemos la oportunidad de venir acá al centro de interpretación antes de subir a la cima para poder identificar cuáles son las aves y especies de mamíferos que vamos a encontrar. El Morro Calzada tiene varias rutas y una de las rutas es desde la Silla del Curaca y el mirador de la Silla del Curaca. Nosotros tenemos acá una vista de 180 grados y es ideal para aquellas visitantes que no tengan mucho tiempo. Ahora voy a ir a un lugar mágico. ¿Adivinas cuál puede ser? Ubicado en el distrito de Pozic, en Rioja, encontrarán la Reserva Ecológica de Santa Elena, un emprendimiento que empezó por iniciativa propia de los mismos pobladores de este hermoso lugar con el objetivo de conservar y preservar el bosque inundable que nos rodea. Ahora estamos acá en Santa Elena, a 15 minutos de Rioja, a 40 minutos de Moyobamba. Lo que Santa Elena tiene es un área de conservación. Lo que ofrece son paseos fluviales en una selva natural viendo animales en su hábitat. Para apreciar a los animales silvestres es muy importante respetar su espacio guardando silencio. Luego de recargar energías, hemos llegado a otro distrito de Rioja, Elías Soplín Vargas, para disfrutar de un refrescante baño en la naciente del río Tioyacu. Estas aguas cristalinas están al pie de la montaña y crean piscinas naturales que respetan las formaciones rocosas y la vegetación que las rodea. Este es el lugar ideal para venir a refrescarse, relajarse y disfrutar en familia. Aquí hay muchas actividades para realizar. Estoy a punto de comprobar si el agua de Tioyacu es tan fría como dicen. No estaba tan fría, estaba riquísima para este calor. Ahora sí, después de este chapuzón, llegó la hora de probar los platos típicos de San Martín. Son las 6 de la mañana y estoy saliendo tempranito al lugar que más esperaba ir en este viaje. Cuando llegue allá, se los enseñaré. El Gran Bosque de las Nuguas está ubicado en el distrito de Aguajún, dentro del Bosque de Reserva Comunal, hogar de la comunidad nativa Champuyacu. Cuenta con alrededor de 500 habitantes, de los cuales son 77 las mujeres Aguajún que decidieron organizarse y crear una colectividad para convertirse en las protectoras y conservadoras del bosque que las rodea. Como mujer nos sentimos orgullosas porque es la primera comunidad que ha iniciado trabajar con su costumbre y rescatar lo que ha perdido antiguamente, ¿no? La hojita se lleva y es bueno para fractura, inflamación, claro, lesiones, ¿no? Los viajeros que vengan a este lugar podrán recargarse de energías positivas que regala la naturaleza y compartir la cultura viva de estas grandes mujeres. El trabajo del Bosque de las Nuguas ha permitido revalorar el rol de la mujer Aguajún en el Alto Mayo y hoy son un ejemplo de perseverancia y conservación para todo el Perú. San Martín es una de las regiones más ricas para disfrutar con el turismo. Si decides viajar, hazlo cuidando tu salud y la de los que te rodean, procurando buscar destinos que cuenten con los sellos Safe Travels, porque San Martín es el Perú. Bicentenario del Perú, 2021.